Estamos en los preliminares haciendo las fotos. Hemos empezado, no la casa por el tejado, pero bueno, estamos aquí haciendo la parte gráfica. Pues es un proyecto apasionante porque es una función que yo escribí hace ya bastante tiempo, que seguramente no tenía muy en la cabeza dirigir, y de repente llegó Pedro Larrañaga y me lió, la verdad, y me ha liado de una manera brutal porque está, bueno, con un entusiasmo que se contagia en todo el equipo. Creo que tengo cuatro actores absolutamente estelares: Luis Merlo, Emma Suárez, Belén López y Gonzalo de Castro. Pues es un sueño, así es, un reparto soñado. Que me tiemblan las piernas. Cualquier actriz estaría loca por estar aquí. Sí. Muy afortunada. Mira, sí. Como tengo el mismo que tú. Súper afortunada. Yo le preguntaría a Miguel, lo del pelo. Sí, le he preguntado, ¿eh? ¿Y él te ha dicho recogido? No, él me ha dicho que como tú te sientas más guapa, yo estoy de acuerdo. Pues yo me siento guapa de todas maneras. Es que es detestablemente guapa. ¿Paula llora mucho? No, Paula no. Ah, tú lloras. Paula no. ¿Labio rojo te parece demasiado? Sí, porque eso es la otra. Es más puto. Fíjate, la fresca de mi amiga del gimnasio. Es que si preguntas por ahí por Paula, seguramente te digan cosas que no son tan bonitas. Ah. Pero Paula, ellos dicen que es manipuladora. Yo no estoy de acuerdo. La voy a defender a muerte. Yo hago de mujer perfecta. Mujer perfecta. Que me gusta mucho. Ella es Brie Van de Kamp. ¿Sabes? Yo siempre hago de mujer rota, perturbada. Pues aquí soy perfecta. Soy Paula. ¿Y Paula cómo es? Paula. Perfecta. ¿También es perfecta? A mi gusto, sí. Impecable. Impecable, eso. Doteo es un personaje con un infierno interior, pero a pesar de eso tiene un deseo de vivir. Tiene la dopamina muy alta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje? Lo tengo por descubrir todavía, pero me gusta que es un poco mentiroso. Las enormes diferencias que existen entre él y yo y los enormes parecidos que tenemos. Mentira, misterio y sexo. Escondo, enseño o ser. ¡Ah!
Un poco de vino se ha caído. Perdón. ¿La seguimos? Perdón, es que se ha caído. No pasa nada. Luego no te la volamos. No, perdón.